casi no me entero, ¿eh? La verdad es que lo habéis llevado todo bien escondidito. Si no fuera por algún detalle, pero que yo no me he querido enterar. El otro día en la calle, alguien me dijo, hola, ¿qué tal? Nos saludamos. Y dice, el día 25 nos ve, estoy con vosotros. Yo digo, pero no quería hacer caso. Y esta mañana en un grupo preguntan también, oye, lo de la tarde, ¿a qué hora es? ¿Ya? Y otro detalle también. Hemos terminado de comer y, bueno, pues hemos recogido la mesa y tal. Estábamos preparando la mesa para la cena y la hermana Joaquina de momento dice, no, que la mesa la preparo yo luego. Tres detalles. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Corría el año, tenemos discusión, ¿1988 o 1989, Pili? 1988. Y se oía por ahí. ¿Quién es aquí? ¿Quién va con chándal? Es la nueva hermana del colegio. ¿Cómo va a ser una hermana si va en chándal y lleva botines? Que sí, que me lo han dicho a mí de buena tinta. ¿Quiénes de los que estamos aquí hace más de 30 años trabajando como alumnos no recuerda a aquella hermana Pilar que vino desde Alcañiz para enseñarnos que Teruel también existe y para hacernos cambiar el concepto de lo que es una monja? Llegó llena de energía con un nuevo estilo. No era la hermana Pilar, por mucho que la hermana Dolores se empeñara en convencernos que esa era la forma correcta de llamarla. Ni siquiera era Pilar Omella. Era y es Pilio. Pues bien, Pilio compartió con los que por aquel entonces éramos niños y adolescentes su pasión por el deporte, los campamentos, las marchas, los campos de trabajo. Incluso la hemos visto disfrazada de Don Quijote, hablamos de su rocinante particular y hasta de guardia civil. Más tarde compaginó todo esto con las clases de educación física, religión, geografía, proyecto integrado. Y poco a poco fue aprendiendo la labor que el futuro le tenía reservada de la mano de los dos mejores maestros que podía tener, la hermana Teresa Bajador y nuestro querido y añorado Antonio Brajones. Y llegó el día, y allá por el curso escolar 2004-2005, tomó el relevo y se convirtió en nuestra directora hasta el día de hoy. Con ella, nuestro cole se modernizó. Se ha cambiado en parte la decoración, se han actualizado los espacios, se ha dado paso a la informatización. Junto a ella, hemos pasado por distintas etapas en las que hemos aprendido qué es un sello de calidad. Hemos aprendido que por Barcelona hay un colegio que se llama Montserrat, que es muy, muy, muy innovador. Lo que se dice aquí que es un fenómeno. Y hemos introducido en el día a día términos como rutinas de pensamiento, PBLs, proyectos, inclusión, coaching, trabajo cooperativo y hasta gamificación. Pero tú también nos has enseñado que nada de eso tiene ningún valor si no se hace con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor. Y que lo esencial es invisible a los ojos. Contigo hemos vivido el cincuentenario del colegio que con tanto cariño se preparó. ¿Verdad, comisión? ¿Verdad, Pepa? Hemos recibido a familias y nuevos compañeros año tras año. Al igual que hemos despedido a otros compañeros y hermanas, se me venían a la memoria, por supuesto, Antonio Brajones, la hermana Manolita, las hermanas Marinas, la hermana Elvira, Manuel Riviere y seguro que muchos que se me olvidan. Fruto del compromiso y dedicación absoluta a la pastoral y educación, llegaron nuevos cargos, nuevas responsabilidades, nuevas reuniones,
muchos viajes a los cuales tenías que acudir, pero te ibas con la tranquilidad y confianza de saber que los marineros que aquí dejabas seguían remando y llevando el barco a buen puerto. De ti siempre vamos a recordar tu infinita capacidad de trabajo, tu ímpetu e ilusión por modernizar el colegio y porque este fuera un centro de puertas abiertas. No podía ser de otro modo, llevando como llevan la hospitalidad hecha acogida por bandera. Nos quedamos con tu innegable compromiso, con las Hermanas de la Caridad y con su carisma, y una vida de entrega y renuncias personales por el servicio al prójimo. Fruto del trabajo bien hecho y del esfuerzo personal, te llegan ahora nuevos retos apasionantes, que estamos seguros afrontarás con la dedicación y compromiso de siempre y alcanzarás el éxito. Media vida en Alcañiz, media vida en Sevilla y ahora regresas a tu tierra, Zaragoza. Como alguien dijo alguna vez, las personas pasamos, queda nuestro legado. Aquí queda el tuyo. Tú nos enseñaste que Teruel también existe. Esperamos que nosotros te hayamos enseñado que Sevilla tiene un color especial. Muchas gracias, Kilió, y que la madre Rafa y el padre Juan Bonal te lleven de la mano y te guíen en tu nuevo camino. Gracias. Yo creo que ya sí que sí. Podéis ir en paz. Que no, todavía no. Ese es el señor Carlos Arquío. A ver. Bueno, pues Arturo, ya está. Como no tenemos el guión, no sabemos quién nos toca, pero bueno, gracias a todos por la fiesta tan bonita. Esto está lleno, está petado, y muy bien. Creo que lo del color especial ya me lo cantaron en Zaragoza antes de venir aquí, por tanto venía aprendida, ya no se me va a olvidar. Entonces, bueno, no es esto, es un momento de alegría, entre comillas también, pero para disfrutar la fiesta y que no sea un mar de lágrimas, que también lo es, ¿no? Nada, que celebremos la fiesta todos y aquí estoy representados de todos, bueno, de todos digamos, sectores de la comunidad educativa. Como decía Gustavo, hay buenos marineros, pero también hay buenos capitanes, así que sobre todo, pues los directores en este caso, Paco, Maribel, Dulia y el resto del equipo directivo, Elena, Eugenia. Y bueno, María José y Núñez, que sabéis que es nuestra nueva directora titular general, que seguro que, bueno, como aragonesa también, ¿verdad? Y como conocedora de este mundo, pues lo hará estupendísimamente bien, estoy segurísima. Pero en fin, las hermanas se reúnen en un momento determinado, capítulo general, ¿verdad? Y parece que proponen hermanas para cargos o responsabilidades o servicios. Bueno, tarea misión. Pues me eligieron. Yo podía haber dicho que no, pero claro, lógicamente, ¿qué argumentos tengo para decir que no? Dije sí, con lo cual supone que aceptar esa misión, ese servicio, supone dejar esto de aquí. Así que os llevo en el corazón y gracias.
Bueno, ya,